el centro de esta historia. Señor, pero es que me duele. Señor, pero es que me enojo. Señor, pero es que esto. Dios le preparó una calabacera y Dios mismo le preparó un gusano que mató la calabacera. Y Dios mismo le preparó el miedo. Pero es que sabe una cosa. Es que Dios le quiso decir a Jonás la misma lección que quiere decirte a ti esta noche. No es acerca de ti. Esta vida no gira en derredor tuyo. A veces pensamos es que todo tiene que ser alrededor mío. Es que yo estoy pasando esto porque el mismo Dios que proveyó la calabacera también la acabó. Y cuando Dios provee la calabacera para nuestras vidas, decimos, vamos, que me está yendo súper bien. Dios me está bendiciendo los negocios, Dios me está prosperando. Y cuando Dios nos prospera, ¡qué alegría! Somos prosperados, somos bendecidos, económicamente nos está yendo mejor. Y cuando la calabacera se seca, Dios, ¿pero por qué me haces esto? ¿Qué me pasó en mi vida? ¿Pero yo qué he hecho de malo? Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y todos nos centramos en mí, en mí, en mí. Jonás entendió que esta historia no es acerca de él, era acerca de los de Nínive. Era por los de Nínive que Dios llamó a Jonás. Era por los de Nínive, por 120 mil almas, que Dios le permitió regresar en un pez. Era por los de Nínive que el Señor lo trajo hasta ese lugar. Era por los de Nínive que Dios les dijo que les predicara. No es acerca de mí. La vida no gira alrededor de mí. La vida gira alrededor de aquellos que están buscando a Dios. Nuestro respirar, iglesia del poblado, nuestro sentir debe ser por aquellos que están todavía en Nínive, por aquellos que están lejos de Dios. Hay gente que nosotros pensamos que jamás cambiarán, que jamás vendrán a la iglesia. Predícales, háblales en el nombre de Dios y te darás cuenta de grandes sorpresas. Hay miles, miles de almas que están deseosas de una segunda oportunidad de parte de Dios. Y tú eres el llamado a predicar. No te encierres en tu mundo, en lo que tienes, en lo que no tienes, en lo que te pueden dar o en lo que no te pueden dar, porque todo eso perecerá. ¿De qué sirve, le dice la palabra de Dios, de qué le sirve al hombre si granjeare su casa y construyere su hacienda, pero pierde su alma? ¿Cuál es la misión de tu vida? ¿Por qué existes? Jonás entendió que no era él, no era la calabacera, no era él el que le había dado el sol, no era él. Todo lo que se entraba en él le molestó, algo le molestaba a él de los ninivitas, algo no le dejaba ser feliz. Pero Dios le dijo, es que no eres tú, Jonás. Tú has estado preocupado por una calabacera que un día nació y al otro día se secó. Pero yo he salvado a 120 mil. ¿Me estoy haciendo entender, familia? ¿Sí me estoy haciendo entender? No es acerca de ti, Pati. No te eches a morir, ¿sabes? A veces uno llega y se estresa demasiado porque uno se agarra a todas las cosas y todo acá, y todo acá, y todo acá. Y luego hay un momento cuando te dicen, no más. Pero es que si se seca la calabacera, observa que hay mucha gente que está perdiéndose, mucha gente que necesita de una segunda oportunidad, mucha gente que quiere escuchar de Dios, Javier. No es acerca de ti, ni de mí, ni de ti, amiga, ni de ti, Maritza. Es acerca de aquellos que necesitan escuchar que Cristo Jesús pronto vendrá. Amén. Y que nos va a perdonar. Jonás lo entendió. Y ahí termina el libro de Jonás. No es todo acerca de ti, es acerca de aquellos que todavía viven en mi vida. Mis queridos, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo no sé si hay alguien aquí que en algún momento le ha fallado a Dios, que le ha dicho, sí, Señor, yo confío plenamente en ti, pero a la hora de vivir los problemas ya no lo confía, no se lo suelta a Dios. Yo no sé cómo está tu vida, ¿no?
Pero te quiero decir en esta noche, tú puedes darle a Dios una segunda oportunidad. Dios tomará ese arrepentimiento tuyo y te la dará a ti si tú le crees a Dios. Y recuerda, no es todo alrededor tuyo. Hay muchos más seres queridos y familia que necesitan escuchar que hay una segunda oportunidad también para ellos. Amén. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que me están escuchando, viendo, y de los que están aquí presentes quieren decirle a Dios, Señor, por favor, dame una ayahine, una segunda oportunidad? ¿Cuántos quisieran decirle eso a Dios colocándolo de pie, diciendo, Dios, ayúdame, perdóname, porque he centrado todo en mi vida, mis problemas, mi familia, y he descuidado, no me he dado cuenta que tú quieres hacer otras cosas más grandes también por otros? Así como la calabacera creció en una noche, así Dios puede hacer crecer esa calabacera en tu hogar. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede en esta noche abrir la ventana de los cielos y un negocio te sale y sale de deudas para siempre. O tu familia regresa a estar unida. Pero tienes que confiar en Dios y tienes que ocuparte no solo en ti, sino en aquellos que están en tu alrededor. Amén. Jonás pensaba en él. Jonás era él. El dolor era de Jonás. Y el Señor le dijo: no, es que no estoy más cerca de ti, Jonás. Era por eso 120 mil. Deja que Dios sobre tu vida. Deja que Dios pueda transformar tu corazón. Que Dios sea Dios. Amén. Oremos. Bendito y eterno Padre que estás en lo alto de los cielos, Señor, quiero pedirte perdón porque algunas veces he pensado solo en mí, en mí y en mí. Ay, Dios mío, he sido igual que Jonás. Y aquí hay hombres y mujeres conmigo de pie y allá a través de la pantalla, que solo miran por su mundo, por sus problemas. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido como Jonás. Pero no es todo acerca de nosotros, sino acerca de aquellos que todavía están como el niño. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios que nos das una segunda oportunidad. Gracias porque así como no rechazaste a Jonás después de que te desobedeció, huyó de ti, después de que dijo que tú eras un Dios malo y que tenías que él tenía que morir, tú le diste una segunda oportunidad y regresó para cumplir la misión que tú me habías encomendado. Gracias, Señor, por esta segunda oportunidad que nos das. Bendice esta congregación. Límpianos de todo pecado y de toda maldad. Y permítanos regresar a casa no solo pensando en nosotros, sino en aquellos que nos rodean, vecinos, familiares y amigos que necesitan ser predicados, que necesitan escuchar el mensaje de Dios, que ha llegado la hora de cambiar totalmente o serán destruidos. Tu misericordia tiene un tiempo límite. Permite, Señor, que no lleguemos hasta el borde para reconocer nuestra iniquidad, nuestro pecado. Acéptanos en esta noche, límpianos de toda maldad y acompáñanos, Señor. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a cada uno de ustedes. Denle un abrazo al que está al lado y dígale que Dios les bendiga.